que está relacionado con la bestia que usen. No los quiero que usen. Yo alcancé. Tiene brazos. Ahorita está implicando que es un gigante o un monstruo. Primates más grandes. 4 metros, señores. No hay primates más grandes. Esto parece tener 40 o 50 metros. ¿Y eso es antinatural o algo? Pero empezado todo aquí. ¿Encontrar alguna otra cosa? Pero cambia, 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 todas mira. las búsquedas han sido. Eso lo tiene, él tiene que estar aquí. Estoy dispuesta a detener mi trabajo para apoyar a Dobre si lo desea. Pero no quiero perder el tiempo discutiendo con el profesor acerca de los agujeros, por favor. Si lo quisiera, no me hiciera caso con lo que te manda a hacer algo. La primera ministra perdió el estatus de asesora científica. Acabamos de recibir una alerta en Lesha, así que vamos para allá. ¿Vamos? Pues sí, yo fui asignado para apoyarte. Yo siempre tuve una inclinación hacia la naturaleza. Tuve inspiración por cuentos y leyendas desde que era niña. Mi padre fue profesor de biología. Buenas noches, compañeros. Hola, hola, compañero. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué pasó, chambita? Estamos, Vito. ¿Cómo estamos? Todo tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Sí, pues sí. ¿No te has peleado con clientes? Ah, siempre, todos modos. Está bueno. Decirle todos los días, vio. Ya que sí. No, pero es normal, va. Ay, estamos mal. Chaval, eso es normal. Si vos le enseñas las cosas a los clientes ahí en mostrador y te dicen que sí, después, no, no quiero esto, quiero otra cosa. Cabal, eso es cierto. Te vamos a meter en un grupo de terapia psicológica y pasivamente. No, hombre, ahí tenemos al profe Julio, pues, para que nos enseñe. No, hombre, no, hombre, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Hey, don Julio, encienda la luz, no sea tacaño. Lo que pasa es que estoy al sentido contrario. Yo creo que no puedo dar recibo. Ah, cabal. No sé si hoy se ve. Hey, chambita, dale pisto para que pague el recibo, hombre, Julio. Lo que pasa es que estoy en una parte más como, ¿cómo te quisiera decir? Más aparte, porque si no los hipotes no me dejan estudiar. Cabal, no, pues, si me está poniendo. Mira, entre los tres me mandé por ahí. Un niñito por ahí. ¿Sí? Una cora cada uno. Un depósito ahí para que para ir, pague la luz. Pues sí, hagámoslo, no, pues. No, una solar vamos a poner. Pues sí. Y adentro de la casa. Pues sí. Cabal. Ahí tiene que ser. Ey, ¿qué le iba a decir? Algo le iba a decir, pero me olvidó. El mero Chove. Hey, hecho bien creído, se ha hecho. Ah, no, es que hoy es don Humberto. Hoy ya no se llama el Chove. Cállense, que llegó el mero mero, cállense. Don Humberto, don Humberto llegó el mero mero. No, hombre, Julio lo ha regañado. Julio lo regaña. No, hombre, es que es don Humberto. Hola, cállense, que llegó el mero mero. Pues, Chove. ¿Qué huele? ¿Te ha regañado Julio? Sí, ya me regañó Julito ya. Ya, no, hombre, ¿cómo vas a creer, hombre? Ya, y no quieres dejar ver, mira, bien oscuro, ¿sabes?
Hey, Julio, no, hombre, Julio. ¿Qué sí, haciendo eso? Manden acá. Es. A Luis le habían cortado la luz y se la cortaron usted, Julio. Él ya más o menos va. Sí, menos a mí me hace, a mí se me hace que estos dos juntos se fueron a gastar la quincena con la cariñosa. A mí como nada más llego a la casa y me lo quitan, papá. ¿Ah? Acudidito. La Verito callada se queda porque sabe que así hace ella, va. Niña Verito, ¿por qué está tan seria, hombre? Toda esta muchacha la miro yo que no habla mucha, no participa. ¿Y qué pasó? Hola, buenas noches. Niña Verito, buenas noches. Que tiene una arambulla en la lona por eso. A la lona le echan la culpa, ustedes no hablan. Óiganlo. No sé si hola, Casey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me falta mucha. Falta Luis. Luis no está conectado. Luis de despamparnando el billete anda ahorita. Entonces, ¿qué pasó? ¿Los otros? ¿No hay nadie? Los otros se perdieron. Se perdieron, quizá. Dame un besito, pues. Bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches, varón. Bien, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches. Bien, gracias a Dios, todo bien. Buenas noches, princesa. Excelente que estés aprendiendo la parte de tu papi. ¿Cuántos años tiene? 8. Excelente, princesa. Que quiere aprender ella también, dice, pero está poniendo atención. Que le dé. Salud de los atos. Y Beba tiene 10 años y... Buenas noches, y ahí va. A pleitista la baña El Salvador. Ahí vaya con su negocio incluido. Así tiene que... uno de pulseras, pero está aprendiendo. Vaya, dele, dele. Le vamos a hágale, 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 licenciada, hágale una paja, hágale una paja, una página de marketing. Una paja. Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a ver. Y dele, ponga atención y va a ver cómo cambian las cosas. Bien, buenas noches. En honor al tiempo, porque hoy sí vamos con una jornada un poquito apretadita. Hoy voy a hablar un poquito más en el ámbito teórico. Cuando digo teórico, no significa que no lo voy a llevar a la práctica, pero voy a hablar un poquito más. Le comento esto porque hoy sí debemos finalizar el tema 3. Y arrancar con el tema 4, porque el tema 3 el día de ayer lo dejamos por ahí a la mitad. Entonces, hoy finalizamos y arrancamos con el 4. Así es que aprovechamos el tiempo. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias, de verdad, por conectarse. Cuarto día. Espero que no lo vayan anotando, ¿verdad? Y no vayan diciendo 1, 2, 3, 4 y ahora nos faltan tanto. Espero que no sea así. Espero que hasta... Ahí vamos por el cuarto día, ni cuenta nos habíamos dado. Ahí pues cada quien. Ok, arrancamos entonces con lo que tenemos para esta noche. Y es la continuación del Bayern Persona. Y en el caso vamos a ver la información que debe llevar un Bayern Persona. Para definir de la manera más precisa tus Bayern Personas, necesitas recolectar información adecuada. Se puede comenzar con una buena corazonada, pero la investigación es el punto fuerte. No es solamente, yo creo que a mis clientes les puede gustar esto. Esa es una corazonada. La realidad es, ¿qué les gusta? ¿Qué es lo que compran más? Por ejemplo, en este momento, si yo le digo, ¿qué está comprando más la gente? Cemento, arena. Ok, cemento, arena es de lo que más compran. Posiblemente, o posiblemente sean láminas, como me dijeron en Santa Ana, va a depender de un montón de factores, pero lo que más ellos están comprando
es a lo que yo le voy a dar más énfasis en mi buyer persona. Realmente reflejan lo que los clientes actuales y potenciales están buscando. Esto se puede realizar a través de encuestas. Hay diferentes métodos para hacer encuestas. El primer método para hacer encuestas sería el famoso buzón de sugerencia que se tenía en muchas empresas. Y sería el método más práctico de hacer una encuesta. Le vendimos a alguien y así como hacen en los restaurantes, le decimos, mire, si usted llena la encuesta, le regalamos un dulce, ¿verdad? Entonces, es una forma de saber qué le ha parecido nuestra atención y cómo lo estamos desarrollando. Otra forma de realizar las encuestas es a través de los dispositivos móviles, en este caso a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de un montón de elementos por ahí donde podemos hacer las encuestas. Otro factor que podemos utilizar es las entrevistas. Esto nos permite hacer una investigación, como decía, ya sea en las redes sociales, incluso a través de buyer personas de la competencia, según sea el tamaño de nuestro negocio. Pueden tener uno o dos perfiles e incluso más, como en el caso de las empresas de gran tamaño, pueden tener hasta 20 buyer personas con el propósito de mejorar el desarrollo de sus productos, los copy publicitarios y mucho más. ¿De qué va a depender la cantidad de buyer personas o buyer personas que yo tengo? Del tamaño de la empresa, de cuánta gente me está visitando la sala. Por ejemplo, en este caso, creería yo que el promedio de ustedes anda entre 100 a 150 personas diarias. A más. Corríjame si me equivoco en este dato. Andaría por más. Andaría por más, ok. Digamos, promedio de 150. Eso significa que en cada sala hay 150. ¿Cuántas salas son ustedes? 6. 6. 150 multiplicado por 6, estamos hablando de cuánto. De 1,200. Sí, ¿verdad? Aproximadamente, quiero ver. 900 personas. 900, gracias. 900 personas. Eso significaría que nuestros buyer personas deberían ser más de 20. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo a todo tipo de personas. En el caso del área de marketing, necesita reunir la información que nos ayude. ¿A qué nos va a ayudar la información que está reuniendo marketing? A crear, permítanme. A crear el contenido con un enfoque adecuado, así como los términos generales de nuestras campañas, los canales a través de los cuales se llevarán a cabo y la imagen de la marca. Esta información se puede catalogar de la siguiente forma. Veamos cómo se hace esto. Primera, para definir de la manera precisa tus buyer personas, necesitas recolectar información adecuada. Primera, datos personales. Los datos personales tienen que ver con la demografía, con el ámbito social, económico, y tiene que ver también con cómo es su conducta, tanto en las redes sociales, en los productos que ha adquirido online, horario online y páginas de preferencia. Me voy a quedar con estos dos y después explico los otros. En los datos demográficos tienen que ver con cuánto es el ingreso de la persona. Ejemplo de esto. Si yo, Miguel, soy el único que trabajo dentro de mi casa, de mi familia, y mi salario es de $400, pago de casa o de alquiler o como sea, pero de vivienda, pago $150, significa que me quedan $200 menos los descuentos de ley, digamos que me quedan $225, $215 en promedio. ¿Será que yo, Miguel, con este salario, puedo construir una casa en un año? Sí, lo puede hacer. Sí, dice Eliseo. ¿Qué piensan los demás? Casey, casi no le escucho. Un poquito más fuerte, Casey. Que depende del tipo de material que se use para que se porque digamos si hace de ladrillo y puro hierro sale más caro, tendría que hacer algo más como no sé, con pura estructura metálica, lámina,
polines más rápido y en parte mucho más económico dependiendo del material y la cantidad de tamaño. Ok, gracias Casey. Hago esta pregunta por una razón. En el dato demográfico tiene que ver el nivel de ingreso de la persona. $400 posiblemente me alcance, pero como dice Casey, para algo más básico, ¿sí? No estoy diciendo que no voy a poder construirla, pero con algo más básico. ¿Por qué? Porque si ahorrara $50 mensuales de los 225, ahorrara 50 y sobrevivo con $150 al mes, no sé qué tanto podríamos sobrevivir en este punto y dependiendo de la cantidad de hijos que tengamos, ¿verdad? Cuando somos solteros, otro. Y ahí historia, también ¿no? Le puedo poner audífono. Entonces, en ese sentido, viene el punto donde decimos, ok, podemos, y estamos ahorrando $50 cada mes. Multiplicado por el año, son $600. Con $600, ¿qué materiales puedo comprar? Va a depender, Miguel. Va a depender si quiere ladrillo 10, ladrillo 15, si quiere ladrillo 20. Va a depender si quiere de qué tipo de hierro, va a depender si es para una planta o para dos plantas. Va a depender de, etcétera. Aquí viene el punto. Demográficamente, por el ingreso económico, decimos, le alcanza para. Pero si yo le digo, soy el X, para no meterme en ningún lío, soy X de trabajo en una empresa X, y gano $3,000 mensuales. ¿Qué tipo de casa puedo construir con ese salario? Si al año yo estoy ganando $36,000, ¿qué tipo de casa puedo construir? O sea, ahí no voy a pensar en el punto de lo más económico, aunque conozco amigos que ganan muy bien y me dicen, no, lo más fácil para construcción, vámonos por tabla roca. La tabla roca es lo más fácil, lo más barato y no hay ningún problema. Y yo digo, ok, ¿tienen la plata para gastar? Sí, pero su ingreso también le dice, no es necesario que gastes tanto. Con esto lo podemos solventar. Entonces, los datos demográficos tienen que ver con eso. El ingreso, el poder adquisitivo que tiene. Otro elemento, el estatus social. Quieras o no, esto influye muchísimo. Y cuando le digo influye muchísimo, el estatus social marca como usted no tiene idea. Usted llega y ve una propiedad y la propiedad está valorada en $150,000. ¿Quién puede vivir en una casa con ese valor? Alguien que gane un promedio de $3,000 a $5,000 aproximadamente. No, mentira, con $2,000 se puede. Un promedio de $2,000, ¿sí? Pero usted sabe que en esa casa todo va a estar de lujo. En el sentido de que si se arruinó el chorro, no le voy a llegar a decir a usted, mire, me puede vender un chorro plástico, por favor. Sino que ya estoy comprando producto de un precio mayor. ¿Por qué? Porque el ámbito demográfico social me lo obliga. El ámbito económico de igual manera nos va enlazando. Y la conducta en línea. Se establece la regla general que dice lo siguiente. Que el mayor consumo de... O el mayor consumo en navegación, es la palabra correcta, se da el día viernes tarde noche al día domingo tarde noche. Si vamos a publicar, lo recomendable es que publiquemos en este tiempo, entre el día viernes tarde noche al día domingo tarde noche. Si estamos publicando alguna oferta, algún producto, etc. Miguel, ¿y si yo publico día lunes, tendré el mismo impacto? Posiblemente. Y le digo posiblemente si el producto es de demanda masiva. Si el producto no es de demanda masiva, posiblemente no lo tenga. Sino que casi siempre las personas, por regla general, insisto, se establece que se compra en este periodo, en fin de semana. La conducta del ambiente laboral influye muchísimo también. El puesto en la empresa, el horario que la persona tiene y las expectativas e influencias. Por ejemplo, si sus amigos le dicen, hey, fíjate que acabo de construir un cuartito en mi casa y lo construí con tanto. Ese amigo que nos llegó a decir eso fue un factor de influencia y decimos, hey, si trabajamos en el mismo lugar, él gana lo mismo que yo gano. ¿Y yo por qué no lo puedo hacer? Y empieza aquella cosquillita a decir,
se puede. Y empieza obviamente la relación a ver de comprar aquel producto o servicio con tal de hacer la construcción, la relación con nuestra marca. ¿Cómo nos conoce? ¿Desde cuándo? ¿Qué productos o servicios ha adquirido con frecuencia y con qué frecuencia? ¿Cuál ha sido su motivación? ¿Qué valoración tiene la marca? ¿Si interactúa en redes o no? Y si lo hace por citas en algunos ejemplos. ¿Por qué todos estos elementos son importantes? Porque el buyer persona me va a decir, la persona compró clavos una vez porque estaba construyendo con madera. La probabilidad que me vuelva a comprar clavos es alta porque va a seguir construyendo con madera. La persona me compró clavos para lámina. La probabilidad que me vuelva a comprar clavos para lámina es muy alta porque él acostumbra a utilizar lámina en su casa. No, lo que pasa es que la persona me compró Polincé. La probabilidad que vuelva a comprar Polincé es alta porque obviamente es lo que él está adquiriendo. Todos estos elementos me llevan a determinar mi buyer persona. A partir de esta información, los buyer persona tendrán más oportunidad de servicio como punto de partida para que el área de marketing logre comunicarse con diferentes segmentos de la audiencia. Por ejemplo, a través de la segmentación de correos electrónicos y de la adaptación de sus mensajes de acuerdo con la intención de compra de cada grupo. Y esto lo llevamos a cuatro etapas en el ciclo del buyer persona. Y estas etapas del ciclo de buyer persona son las siguientes. Primera, descubrimiento. El cliente sabe que necesita algo para solucionar un problema o satisfacer un deseo. Cuando el cliente entró a la ferretería, él ya iba con algo en mente. Dijo, voy a ir a comprar esto, voy a ir a comprar lo otro. Él sabe que necesita algo y que debe satisfacer esa necesidad. Rara vez alguien va a entrar a nuestra sucursal y dice, ¿y qué tiene de nuevo? Hay algo que no le ha comprado en el último mes. Rara vez alguien lo va a hacer. Porque nuestro producto es más de consumo personalizado en el sentido que entraron porque lo necesitan. Investigación. Comienza a reunir la información de los productos o servicios disponibles. El buyer persona empieza a investigar y a decir, ah, si tienen este producto, si tienen este, si tienen este. Y empieza el poder de la asociación del buyer persona para el momento de comprar. Siguiente, decisión. Identifica su necesidad original, lo que acabamos de hablar, con una solución que nosotros le ofrecemos. Por ejemplo, anda buscando interruptores de corriente. Puede ser, no sé si se le llama interruptores o switch, cualquiera de los dos términos. Anda buscando esto. Y yo le digo, ok, tengo esta gama de interruptores, desde el más económico de X cantidad hasta el más caro de Z cantidad. Y estos interruptores son los que tengo. Él elige cuál se adecua a su presupuesto, a su condición demográfica, y él dice, ¿compro o no compro? ¿Por qué? Porque nosotros le estamos ofreciendo una solución. Por ejemplo, es bien raro que se busque este producto, o no sé si ustedes me dirán lo contrario, pero yo creo eso, hoy por hoy, que se busque el interruptor en doble vía, que pueda encender y apagar en diferente lugar. ¿Qué tanto se vende ese producto? Yo creo que es. Buenas noches, perdón. Buenas noches, compañeros, entré un poco tarde. Yo creo que es un producto que no, por lo menos, no lo manejamos nosotros, porque casi no. De hecho, yo puse uno porque construí y necesitaba como para no apagar la luz en la planta arriba, abajo, o sea, viceversa. Pero eso no es algo que lo busquen los clientes realmente. Lo siento, gracias, que tal vez no se vende porque no tiene un impulso. No tiene un impulso ese tipo de toma, ¿verdad? No, porque sí, hay clientes que sí lo buscan en la sucursal de nosotros, porque prácticamente en Santana hay mucha competencia. Por lo mínimo, Pacífico es uno de los monstruos
en eléctrico, ¿verdad? Es una de las competencias más grandes que tenemos. Pero si lo buscan, el todo siento de que es darle un impulso a la marca, ¿verdad? O, a la, o al, al producto en sí. Ajá, porque también tenemos ese problema que nos limitamos. No me van a dejar mentir. En la mayoría de sucursales nos limitamos el por qué o el qué. O se venderá o no se venderá. Es que hay un detalle. Por ejemplo, en este caso... Perdón, Ángela, interrumpo yo en este momento. No, tranquilo. Por ejemplo, tranquilo. Acabo de poner este producto por una razón. Yo sé que es un producto que muchos lo pueden buscar. La pregunta también obligada es, ¿cuántos eléctricos lo pueden instalar? O sea, si usted me dice, no, si es eléctrico, lo instala. Yo conocí a varios eléctricos que le dije, necesito poner esto en un lugar. Y me decía, no, eso nunca lo he hecho. No, eso nunca lo he hecho. Hasta que encontré un electricista y me dijo, sí se lo hago, pero por tanto, me dijo. Así, ¿verdad? Y le dije yo, ok, hágalo, o sea, porque lo necesitaba y se hizo. Pero lo compré, este producto, hace 20 años aproximadamente. ¿He vuelto a comprar ese producto? No. ¿Por qué? Porque no es un producto de demanda masiva. Y aquí es donde viene el factor. Cada empresa se va a ir especializando en el producto que considera que hay mayor demanda y por lo tanto vamos a ofertarlo más. Porque puede tener la decisión de compra. Ejemplo, no sé si ustedes ya pusieron tomas corrientes con puerto USB. Levanten su mano virtual o presencial. ¿Cuántos tenemos tomas con USB? No. Yo lo siento, menos... ¿no? No levanto mi mano porque a mí me emocionó y yo dije, voy a poner en mi casa hoy que han salido los puertos para conectar directo el teléfono. Fui a preguntar. Tenemos, solo los vendemos. Fui a preguntar cuánto valía. Dígame, Ángela. Perdón. No, ¿ah? Cuando quiera en su merced le tenemos uno que puede conectar la USB y puede conectar otras cosas ahí para cargar. Precio. En mi ahí caso... Están... los ejecutivos de Sumersa, Ángel. Precio. Vaya, no se lo ofrezco porque no lo tengo. Precio. $8.95 le cuesta. ¿Y dos cuadras la pulsera? Al okay, alcance de su bolsillo. De verdad que sí. Fíjese que yo le soy honesto. Cuando pero precio yo lo vi, con IVA, ¿cómo queda? Ah, ya con IVA. Fíjese que la primera vez que yo ya lo vi. Con IVA $10. Sin mentirle. Me costaba 25 y fracción. Cuando vi que valía 25 y fracción, dije, se ven bien bonitos los tomas que tengo, no necesito ese, tengo el conector, tengo la cajita, ahí se conecta perfecto, no lo necesito. Costo, beneficio. Estamos hablando en este momento de las cuatro etapas. Estoy en la etapa de decisión. En ese momento que yo vi el precio, dije, ah, no. Oye, usted me está diciendo, un precio a menor cantidad que el 50%, menos del 50%, aproximadamente un 35% del valor. Cuando yo lo coticé porque me llamó la atención, digo, hoy vale la pena. Y aquí viene el punto número 4, finalmente una toma de decisión propiciada por una serie de acciones. ¿Cuáles han sido todas las acciones? Como cupones de descuentos o pruebas gratuitas. En este caso, la plática que tenemos. Por ejemplo, yo mañana voy para Santa Ana. Así es que vamos a ver si nos damos una vueltecita por ahí por, ahí lo por esperamos. Santa Ana. Mañana estaré por ahí. En ese caso, como estamos diciendo, hay precios y hay marcas en ese caso de línea, ¿verdad? Porque JF tiene una línea bien extensa en ese tipo de switch. Y en mi casa yo tengo varios switch de ese prácticamente, incluso la instalación que pienso meterle en la casa sería solo con alambre 12, va, porque es más factible, más económico en un futuro, y porque, como usted dice, ¿verdad? Uno tiene que, usted estaba haciendo algo como preguntar que si se podía construir una casa con cierta cantidad. Sí, depende, sí se puede, porque todo depende de esto, y de que busques precio, que cotices, que... Por eso, muchos de nosotros como vendedores nos molestamos porque algunos clientes, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale aquello? ¿Cuánto vale esto? ¿Cómo me da este? ¿Cuánto me queda este? Por lo mismo, porque andan buscando
lo más factible y que se acuerde su bolsa. Ok, gracias. En el caso del área de marketing podemos enunciar los siguientes. Primero, debemos planificar el contenido más relevante, mejor enfocados en las necesidades y deseos de nuestros clientes. E incrementar la adquisición de los prospectos debido a una mejor estrategia de contenido. Aumentar considerablemente los resultados de tus campañas en el término del ROI. Aquí viene un punto. Y esto va para toda la empresa. Si la empresa compra un producto X, la empresa espera que ese producto X se mueva en la misma cantidad de tiempo, ¿sí? Lo compré hoy y no lo compramos hoy para que se venda dentro de 2 años. Lo compramos hoy porque necesitamos recuperar esa plata hoy. Y por lo tanto ya entró a inventario. Y cuando entró a inventario, hay que sacarlo de inventario por medio de la venta. Esta es la tasa de retorno que yo voy a tener. Lo que poníamos como ejemplo el día martes y les decía yo, ok, lanzamos una campaña de lámina galvanizada. Lanzamos esa campaña porque ya no nos ha quedado este producto, porque viene producto nuevo, por qué sé yo los elementos que hayan sido. Pero por los que sea, necesitamos. Viene y hacemos una publicidad. La publicidad nos costó $15. Por ejemplo, estos $15 han sido bien focalizados en Santa Ana. Y como ha sido focalizado en Santa Ana, yo necesito que Santa Ana venda eso ya. Primero para recuperar los $15. Hoy tenemos esa ventaja del marketing digital, que es a un costo bien accesible hacer publicidad. Con $15 lo hicimos y decimos, ok, vendimos, recuperamos la plata el mismo día o máximo 2-3 días. Y por eso establecemos y decimos, esto es del 17 al 20 de agosto, por decir algo, o mientras duren las existencias, con el objetivo de sacar esa plata invertida en el producto y esa plata invertida también en la campaña publicitaria. Esto es estrategia de marketing. Mejorar tu conocimiento de las personas que realmente influyen en los cambios que haces en tu marca. Hay gente que nos va pidiendo producto y en la medida que van pidiendo el producto y vemos que hay demanda, se da el panorama donde vamos a ofertar este producto. Por ejemplo, yo voy a hacer una pregunta puntual. ¿Sumersa vende PVC para pared? En ese caso, esto serían las canaletas para... No, PVC. No vendemos PVC para pared. Le digo esto, gracias. Y lo estoy diciendo por una razón. En nuestro país no tiene la demanda que está teniendo en México, el PVC de pared. En México hay cantidad de empresas que están vendiendo en este momento este PVC para pared. Pero en El Salvador no se le ha dado el mismo auge, a tal grado que yo sigo por ahí buscando, acá en El Salvador, de encontrarlo. ¿Por qué? Porque la idea es que ya tengo el repello y ya no quiero estar pintando, sino que le pongo PVC para pared y estamos haciendo algo mejor. En vez de estarle poniendo la cerámica de pared, ¿verdad?, que se ponía antes, hoy se está poniendo esto. Lo pongo como ejemplo por lo siguiente. Por ejemplo, viene Sumersa y dice, vamos a ser los primeros en traer este producto. Y traemos el producto, lo vendemos acá en El Salvador. Pero si nadie lo compra, hicieron una inversión millonaria para traerlo y queda en stock. Y después dicen, no, ni modo, lo vamos a liquidar. Por lo menos a recuperar lo que hemos invertido. Obviamente eso, esos lujos no se los puede dar la empresa. La empresa invirtió para recuperar el dinero lo más rápido posible. Por lo tanto, el ámbito de marketing juega un papel muy importante en todo el desarrollo de los productos que nosotros estamos ofertando. Por último, pero no menos importante, tenemos que definir los buyer personas negativos. Se tendrá la información de a qué consumidores no está dirigiendo. Y eso mejora la focalización en quienes sí interesan, en nuestra marca. Los buyer personas negativos o excluyentes no son sino la representación de alguien que no quieres que sea tu cliente. Por ejemplo, decíamos el día de ayer, no queremos que sea mi cliente el dominante hostil.
yo a él no lo quiero como cliente. ¿Por qué? Porque me llega a mover todo el esquema de trabajo. Yo no quiero a mi cliente, y eso también lo voy definiendo, aquella persona que me llega a quitar el tiempo, que siempre me llega a preguntar por productos que ya sabe que no tengo. Por ejemplo, llega Miguel y le va a decir allá en Santa Ana, Eliseo, necesito PVC para pared. Si ya me dijo que no tiene, entonces viene el punto y dice Eliseo, hey, o sea, ya le dije que no tengo. Y todas las semanas voy a llegar donde Eliseo y le estoy diciendo, hey, ya trajeron PVC para pared. Hey, ¿cuándo lo van a traer? Va a llegar un momento que lo voy a hostigar y me va a decir, váyase a San Salvador. Ahí dejémoslo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a llegar ese momento donde hay clientes que no los deseamos, porque obviamente, permítame una expresión que se ha hecho muy común, son tóxicos y por eso no los deseamos. No significa que no les vamos a atender, sino que significa que tenemos el perfil de ellos para saber cómo atender a este cliente tóxico. Por ejemplo, sí, Miguel, ya trajimos PVC para pared, pero le cuesta, pongámosle una cantidad, $400 el pliego. ¿Cuántos pliegos va a llevar? Tanto. Ah, ok. Dentro de 30 días se los traemos, por poner un ejemplo. O sea, y ahí le quitan el molestar a Miguel de estar yendo a preguntar por un producto que ya sabe Miguel que no existe, sino que simplemente es por ir a molestar. Entonces, todo esto se hace a través de las investigaciones que vamos realizando. No será una investigación de mercado exhaustiva por la plata que vale una investigación de mercado, pero sí es una investigación que nos está dando un esquema más completo de qué es lo que estamos vendiendo y qué es lo que estamos necesitando dentro de nuestra empresa. Los buyer personas deben actualizarse. Por ejemplo, los que hoy están yendo a comprar a Zaragoza, posiblemente el día de mañana ya cambió el punto de Zaragoza y hoy todos son diferentes. Por ejemplo, ¿verdad? Hay que actualizarlo. Porque imagínese, usted me está diciendo que Miguel vive en Zaragoza y siempre hace lo mismo, pero Miguel ya cambió y Miguel hoy ya compra lo que debe, lo que necesita, y usted me tiene como en el buyer persona, Miguel Cruz, una persona indeseable para su merza. O sea, cuando diga, disculpe, su nombre, Miguel Cruz, ah, ya queda un estereotipo y obviamente hay un choque. Con el tiempo iremos perfeccionando nuestro conocimiento de los clientes y mejorando la definición del buyer persona. ¿Por qué con el tiempo? A una persona no la podemos juzgar por un día. A una persona la vamos a juzgar por un proceso largo de conocimiento. Por ejemplo, yo pudiera decir, Miguel es una persona muy seria. ¿Por qué? Porque simplemente llego serio. Y cuando llego sonriendo, a ver qué mosca le picó a Miguel. Amaneció con la luna o, no voy a meterme en más detalles de nocturnidad, pero o sea, y empezamos, ¿verdad? A mencionar cosas que no vienen al caso, pero decimos, eso le está pasando a Miguel. ¿Por qué? Porque tenemos la mala costumbre de juzgar a una persona por una situación. Pero esta situación fue eso, una situación. No sabemos si ese día andaba 500,000 problemas encima y por eso el actuar fue incorrecto de la persona. Por lo tanto, debemos irle conociendo. El primer paso consiste en identificar la información que deseamos o recopilar para crear un buyer persona. Si es la primera vez que lo hacemos, obviamente vamos a querer elegir los aspectos generales. Lo que ya hablamos, los sociodemográficos, los económicos y los laborales. Y por esto llevamos al punto de crear una hoja de guía con las categorías que considera usted más importante. ¿Qué es lo que le interesa más conocer? El ámbito económico, sí. El ámbito familiar, sí. El ámbito social, sí. Lugar de residencia, sí. Porque imagínese que todas las casas están full lujo, bonitas, y solo la mía está sin pintar. Obviamente por el punto de que no me vean mal, por lo menos en la casa, voy a ir a comprar pintura. No de la más cara, pero por lo menos pintura para que se vea con color. Los que venimos de una condición favorablemente económica y pintábamos con cal y añelina, sabemos qué es hoy pintar, aunque sea con la pintura básica, ¿verdad? Porque cuando nos topábamos a la pared,
nos quedaba blanca o celeste o azul, dependiendo del color de la anilina que habíamos utilizado. Pero eso es lo que venimos de esa condición económica bien favorable. Los que siempre tuvieron para comprar de la marca de la S y termina en una S, pues obvio, no saben qué es eso, ¿verdad? No saben qué es que a uno le queden las manos con colores lindísimos de la pared. ¿Por qué estoy trayendo esto? Porque obvio, esto es lo que me permite categorizar a mis clientes. Y es lo que me dice, ¿conviene esto? ¿Conviene lo otro? ¿Se debe hacer de esta o de aquella forma? Como parte casi final ya del buyer persona, los clientes seleccionan una muestra heterogénea de clientes, por favor. De manera que tendremos información más variada. Y sobre todo, conoceremos las opiniones buenas y malas de nuestros consumidores. Para reconocer una mezcla heterogénea, ustedes lo van a entender más que su servidor. La grava con la arena. Mezcla 100% heterogénea. Mezcla homogénea, la grava, no, ¿verdad? La arena y el cemento. Cuando a su servidor lo ponían a hacer mezcla, le decían, pero es que no se tiene que ver que hay cemento ahí. Tiene que estar homogénea la mezcla para que quede bien. Eso significaba pasarla de un lado para otro, de un lado para otro, y estar jugando con esto. Esto ustedes lo conocen perfectamente, por, ya sea que lo hemos hecho o porque nos lo han contado. Pero estamos haciendo esto hasta que se vea una mezcla homogénea. No queremos esa investigación de mezcla homogénea. Queremos la investigación donde toda la gente opina diferente. Donde Julio nos dice, no, es que ahí me atienden excelente. Cada vez que llego, Miguel me atiende de lo mejor. Pero Verónica dice, no, hombre, ese patán de Miguel, mejor ni que me atienda. Porque ese tipo, viene Joel y dice, ah, por lo menos a mí siempre me atiende, tranquilo. O sea, llego, le pido lo que quiero, me lo da y ya. Tres personas opinando diferente de Miguel. Y puede ser así. Puede ser que con Julio tenemos bastante afinidad y nos llevamos súper bien. Puede ser que yo no le caiga bien a Verónica y ella no me caiga bien a mí. Es ejemplo, Verónica, hago la aclaración. Puede ser que no nos caemos bien y por eso chocamos. Y para virtud de Verónica y mía, no hay otro que la pueda atender, sino que siempre estoy desocupado yo cuando ella llega. Y puede ser que Joel llega y simplemente dice, mira, Miguel, necesito 5 bolsas de cemento. Dígame, Ángela. Perdón. No, no. Todo bien. Ah, ok. Es que dije yo, ah, hola. Ok, entonces, en ese sentido, puede ser que haya esto. Y es lo que yo necesito en el buyer persona. Yo no necesito la gente que me tira flores y que me halaga. Porque de esos van a haber muchos. Yo necesito la gente que se fue enojada conmigo y que me diga, hey, la regaste en esto, porque eso me va a hacer crecer. Pero si yo siempre estoy recibiendo halagos, va a llegar un momento que mi cabeza se va a llenar de lo que tienen los cangrejos, ahí lo investiga, por si no sabemos, se va a llenar de lo que tienen los cangrejos y voy a creer que yo soy la última bebida en el desierto y que no hay otro asesor comercial como Miguel. Si no es por Miguel, su Mersa no funciona. O sea, y el día que despidan a Miguel, su Mersa se va a la quiebra. Y su Mersa va a decir, ah, no, pues, se fue Miguel y vinieron X cantidad y con mejor actitud que la que Miguel tenía. Porque ya se le había subido a la cabeza todo lo... Ahí, punto suspensivo, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos un buyer persona bien heterogéneo, donde nos estén diciendo nuestros clientes qué es lo que les parece y qué es lo que no les parece. Y obvio, todo esto nos lleva a la prospectación. En el caso de la prospectación, tiene que ver con el por qué las personas llegan a nuestra sucursal. Ya dijimos, la sucursal de nosotros tiene competencias a media cuadra, enfrente, a la par, atrás, como sea. Hay competencia de otra ferreterías, pero ¿cómo nosotros nos hacemos sentir y somos diferentes? ¿Cómo su Mersa se va a vender?
se va a vender por el nivel de prospectación que tiene. Porque independientemente Miguel hoy llegue con saco y corbata, se le va a atender como cuando llega con jeans, todo despeinado y con la camisa rota con la que está en la casa. ¿Sí? O sea, Miguel se le va a atender porque es la persona que está llegando, no porque es Miguel, no porque es el fulanito que nos vino a comprar. Porque hay, en ocasiones cometemos ese error. Pongo un ejemplo. Me dediqué a X cantidad de trabajos, pero en una ocasión, en uno de los trabajos en los que estaba, fue interesante lo siguiente. Andaba bien aseado, cuando le digo bien aseado, con una camisa blanca que parecía más café que blanca, con un jeans bien hermoso, era azul negro, pero parecía más negro que azul negro, etcétera. Y se nos ocurre ir a comer a un restaurante económico, plato de comida andaba por los $25. Se nos ocurre ir a comer así. Nos acababan de pagar. Era un proyecto bonito, el que se hizo el proyecto, andábamos un poquito de dinero. Y la persona que nos pagó solo en billetes de 100. Entonces, cuando entramos al restaurante, fue interesante. Íbamos 5 personas, se nos queda viendo el mesero de pies a cabeza, y yo dije, ya nos van a sacar. Porque ya le digo, todos andábamos así, bien aseados. Y dije, ya nos va a sacar. En este restaurante, por costumbre, ofrecen una degustación de vino. Por costumbre, ya va pagada, pero lo ofrecen. Cuando nos vio todos sucios, quitó las copas de vino de la degustación, quitó todo lo de cristalería de la mesa y se lo llevó. En ese momento le digo a la familia, nos vamos. Y me dicen la gente más malvada que mi persona, no, quedémonos. Y hágale la pregunta si acepta billete de 100. Yo bien obediente le digo al mesero, disculpe, le doy, ¿y ustedes aceptan billetes de $100? Estoy hablando hace como 10 años atrás. ¿Billetes de $100? Y que solo billetes de 100 andan. Y saqué el poquito que andaba. Sí, lo es que fíjese que no ando billetes de menor denominación, sino que, mire, pues, solo de 100. Con gusto, no hay ningún problema, se los aceptamos. Regresó toda la cristalería, regresó la degustación de vino, regresó todas las ofertas habidas y por haber, y la atención cambió. Perdóneme la expresión que voy a utilizar en este momento, bien salvadoreña, un pinche billete de $100 hizo la diferencia. Espero que no nos pase a nosotros eso en la sala, ¿verdad? Espero que aunque llegue todo chuquito, todo ratito, le atendamos como que fuera el presidente de la corporación más importante que hay en el país. Y le atendamos así, de calidad. Luis. Creo que en la ferretería es al revés. Entre más chuco es que compra más. Si llega más tiempo es que va a comprar solo una esponja. Gracias, Luis. Pero posiblemente no compre solo una esponja, el que llega con saco. Esa broma. Entonces, vamos a ese punto, ¿verdad? Donde vamos a hacer sentir al cliente como que nosotros somos sus aliados, sus amigos, y lo somos. Somos la persona que está para satisfacer la necesidad que ellos llevan. Pero no nos quedemos enfocados solamente con el punto de decir, ah, no, esta persona, pues, yo no le voy a atender de igual manera que a los demás. También, en el caso de la prospectación, tiene mucho que ver la planeación y la ejecución. Siempre he recomendado que cuando iniciamos en ventas, si es posible, nos aprendamos el discurso que vamos a dar. Muy buenos días, les saluda Miguel Cruz, estoy para servirle. ¿En qué le puedo ayudar este día? Y a aprendernos el discurso que va a parecer robotizado en un primer momento, pero nos lo aprendimos el discurso. Después va a ir siendo más fluido y ya vamos a irnos desarrollando más. Pero no sé si a usted le pasó cuando inició en ventas. Pero los que iniciamos en venta, buenos días. Y esos silencios horribles que quedaban ahí, ¿verdad? Que uno no sabía si se había desconectado el audio
con la voz. Y nos pasó a algunos. Otros ya venían especializados en venta y pues fue fácil. Pero los que sufrimos eso de ventas fue interesante. Porque decíamos, ¿y cómo le voy a vender? De ferretería yo qué sé, nada. No sé ni qué es un tornillo. No sé ni qué es un tornillo de 3/8. Ni sé si existe. O sea, no sé nada de esto de ventas. Menos de ferretería. Pero en la medida fue pasando el tiempo, nos fuimos especializando tanto que hoy lo hablamos con tanta soltura y hoy no necesitamos ensayarlo, sino que hoy ya lo hacemos de manera habitual. Pero este punto de manera habitual es lo que usted y yo necesitamos constantemente para tener mayores ventas en cada una de las salas. Que la persona que entró no se vaya con las manos vacías. Llegó buscando una esponja, pero no le teníamos esponja, sino que le teníamos y le vendimos algo. O sea, pero es que no se nos va a ir sin que le vendamos. No, pero es que no andaba buscando eso. No sé, aunque sea un tornillo, vendámoslo. O sea, algo le tenemos que vender. Porque si un cliente o un prospecto se nos fue sin venderle nada, es de cuestionarnos a nosotros cómo estamos como asesores. No, pero es que él solo vino buscando esponja. Pero como nosotros no tenemos esponja. Pero como no, nosotros no tenemos esponja. No, o sea, no tenemos esponja, pero tenemos y le ofertamos todo lo que tenemos. Con tal de que él no se nos vaya y obviamente logremos vender el producto que necesita él. Por lo tanto, debemos aprender a romper el hielo. Incentivémonos en el caso de nosotros. Logremos hacer este juego. Y cuando le digo este juego es por una razón. Iniciamos jugando. Iniciamos jugando las ventas. Iniciamos practicando qué es lo que podemos hablar, qué es lo que no debemos hablar. Y poco a poco vamos a ir logrando darle respuesta a las necesidades que tienen los consumidores. Y por ende, todos estos elementos nos lleva a que tengamos listo el producto cuando él lo necesita. Que sepamos qué productos tenemos, que sepamos qué hay. En ocasiones, hoy es más fácil porque hoy todo se maneja a través de inventario en computadora, ¿verdad? Yo le digo, necesito X producto. No, fíjese que nosotros en la sucursal San Salvador no le tenemos, pero sí lo tenemos en Lourdes. ¿Por qué? Porque nos lo está arrojando el sistema a donde hay producto. Y esto nos permite ser más eficientes en el desarrollo. Pero imagínese si no tuviéramos el inventario y le decimos, no, es que fíjese que no hay. Ya ha pasado que su servidor ha ido a comprar algo y dicen, no, es que en el sistema no aparece que hay. Y le ha dicho uno de los colegas, no, hombre, ahí al final se encuentra, anda a buscarlo. Ah, entonces sí tenemos, fíjese. ¿Por qué se iba a perder la venta? Por el simplemente no saber ni qué tenemos o qué no tenemos físicamente. Los inventarios en ocasiones pueden fallar, pero nosotros no podemos fallar con el producto que tenemos en nuestra sucursal. En el inventario dice que yo solamente tengo 5 láminas, pero físicamente estoy viendo que tengo 10, porque hicieron una devolución de 5 y no se regresó al inventario y por lo tanto tengo las 10. Un cliente vino a buscar 9 y solo le vendí 5 porque como en el inventario decía que solo 5 tenía. Casey. Sí, un poquito más fuerte, Casey, porfa, perdón. Se me dio una situación ese día que llegó un cliente que quería tubo PVC de circulada. Vaya, me pidió 2 tubos, me pidió un reductor, 2 reductores diferentes. Pero ya después él me pidió un tapón de cerrada. Tapón de cerrada de 10 años que alguien debía buscarlo. Entonces, por ese simple tapón, no me quiso llevar los 2 tubos y los reductores que él llevaba. Y entonces, yo le decía, mire, pero aquí están los tubos, aquí está eso. Y lo peor de todo es que ninguna otra sucursal los tenía. No podía yo ofrecerle, mire, se puedo traer. En este caso, aquí, esta persona me dijo, no, en ese tapón no me funciona lo que voy a hacer, ¿de qué me sirve llevarme los tubos y los reductores si no tiene tapón? ¿Cómo venderle lo que ya tengo? Porque, digamos, ¿qué es lo que sería el trabajo más grande? O sea, los tubos, los reductores, lo que le iba a funcionar, digamos, para empezar.
no lo llevó por el tapón. ¿Cómo convencerlo de que lo lleve? A pesar de que él se agarró llave, y no lo llevó, teniendo las cosas más pesadas, lo mayor del trabajo ahí. Una opción para mí hubiera sido ofertarle un reductor de un tapón que yo tuviera. Lo que pasa es que yo le ofrecí porque aparte de llevar el tubo de 6, llevaba un reductor de 6 a 4 y de 4 a 2. O sea, yo le pregunté, pero por la posición, como lo iba a poner, el de 6 es el que más se va a o sea, me agarró. No va a haber espacio. Sí. Fíjese que en ese caso, Casey, cuesta, o sea, porque no tenemos cómo solventar. O sea, la opción era lo que usted hizo, de decirle, mire, lo que le conviene es irse por la línea de reductor de 6 a 4, de 4 a 2, de 2 a 1, por decirle algo, y le pone el tapón de 1. O sea, pero esto significa que el espacio que yo tengo acá se me hizo hasta acá. Entre reductor y reductor, ya no cabe lo que yo iba a utilizar. Entonces, sí cuesta, y obvio, hay cosas que no vamos a poder solventar. Porque aunque en ese momento le hablara a Angelita y le dijera, Angelita, necesito un tapón de 6. Angelita le hubiera dicho, permítame, con mi vara mágica, aparezca el tapón. O sea, hay cosas que no podemos, ¿verdad? Solventarlas. Pero hay cosas que sí. En el caso, Casey, lastimosamente, tenemos clientes que nos agarran llave. Y aquí viene el punto también, lo que hablábamos al inicio. No es usual que lo compren y por eso no es usual que se tengan en las sucursales, porque casi nadie lo busca. Entonces cualquiera diría, sí, pero por lo menos hay que tener uno o dos o tres. El problema está que ese uno o dos o tres se daña al no estarse vendiendo. Y se daña porque obviamente está aventado. Y como nadie lo busca, lo aventamos. Cuando lo vienen a buscar, fíjese que sí le tengo, pero está quebrado. Entonces, no sirve de nada. En ese sentido, Casey, sí, habrán momentos que no vamos a poder solucionar como este, pero habrán otros donde sí, vamos a ir buscando todas las alternativas con tal de decirle, no, ok, pero tenemos este y de esta forma, hasta lograr satisfacer la necesidad que el cliente lleve. Gracias por el ejemplo, Casey. Ok, para ir cerrando. Vamos cerrando con los tipos de buyer persona. El primero, el decisor, es decir, el que toma las decisiones, quien finalmente tendrá la última palabra sobre la adquisición final del producto o el servicio. Si usted observa, a veces llegan matrimonios a comprar a la ferretería. El hombre es el que paga en ocasiones, pero quien termina eligiendo el producto, es decir, los colores de la casa, ¿quién es? La esposa. La esposa. ¿Y qué nos toca a los hombres? Allá. Si te gusta. Si te gusta, pues está bien, a mí también me gusta, ¿verdad? Y no nos queda otra opción, ¿sí? A veces es la mujer la que paga y le dice, mira, mi amor, pero es que este martillo no lo tengo y tiene como 50 martillos el hombre en la casa. No lo tengo, es que está bien bonito, fíjate que no sé qué. Llévalo. ¿Quién tuvo en última instancia la decisión de compra? ¿El hombre o la mujer, viceversa? Según la necesidad. Prescriptor es el perfil que recomienda el producto desde el punto de vista de una autoridad pro grado de especialización. En ese caso, por ejemplo, un médico, ejemplo, en una categoría. Por ejemplo, de los taladros que ustedes venden, ¿cuál es el mejor taladro que tienen? El Trooper. Ok, gracias. Ahí dejémoslo. Ese es el mejor taladro que tenemos. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque usted está diciendo es el mejor con base a calidad, con base a precio, con base a descripciones, etcétera. Sí, es el mejor. Y hay una autoridad para decir es el mejor.
Pero si yo le digo, no, el mejor taladro es el de los tres pollitos, usted me va a refutar y me va a decir, no, Miguel, es que no ha probado el truco. O sea, cuando usted pruebe el taladro, cuando usted vea el nivel de revoluciones, la, usted va a decir, por esto vale la pena comprar. Pero si usted es de los que compra pan para hoy y hambre para mañana, pues lleve los tres pollitos, ¿verdad? O sea, sobre ese la garantía es de tanto tiempo, en cambio sobre el otro la garantía es de tanto tiempo. ¿Por qué? Ejemplo de esto. Hay un producto americano que le dice que la garantía es de por vida. Incluso Trooper tiene productos que tienen garantía de por vida. Gracias, sí. Entonces, en este sentido, es donde vemos el prescriptor, la autoridad que se tiene desde el punto que le está diciendo, es que esta es la garantía de nosotros. Es el rol que puede desempeñar un buyer persona, en el caso del influenciador, a partir de su opinión, la cual puede condicionar la compra final. Siempre hay amigos que llegan de metido, perdón, de amigos, de acompañantes, y usted le está ofreciendo y le dice, no, mire, si a usted le conviene comprar este y este producto. No, el producto yo lo compré y salió malo, fíjate. Y uno así va, cerrate la boca, viejo, dale, andate, seguí tu camino, o sea, al estilo aquel jugador de fútbol, ¿verdad? La frase que se hizo común, seguí tu camino, pero en otro término, y nos dan ganas de decirle eso, y le ofrecemos otro y le dice, no, también yo lo probé, fíjate, y también me salió malo, bo. No, hombre, es que mira, mejor comprar este producto, y exacto el producto que le recomienda, nosotros no lo tenemos. ¿Por qué? Porque simplemente no quiere que compre donde nosotros estamos. Y hay gente que llega así y se deja influenciar. Miguel, con esas personas, ¿qué debemos hacer? ¿Ofrezcámosle un café y una galleta? No, o sea, son bromas, pero o sea, ofrezcámosle algo, mandémoslo lejos y nos quedamos negociando con la persona que va a comprar. Porque si ya vimos que es una mala influencia para nuestro momento de venta, no nos conviene tenerlo. Entonces, el buyer persona, negativo, es un rol que puede ejercer alguien en nuestro mercado potencial, lo que estoy hablando, y debe expresarse con las mismas características con las que definimos a nuestro buyer persona regular. Hay gente que no la deseamos como esos amigos, y hay gente que la necesitamos como los que hacen influencia positiva. Agradezco su tiempo. Las disculpas, me pasé un minuto. Hoy me emocioné. Sigamos, sigamos. Buenas noches. Dígame, Ángela. No, no, no. Muchas gracias, Leonardo, por todo. Realmente muy interesante. Para ser miles, cuídense. Feliz noche. Nos vemos lunes. Hasta el lunes. Buenas noches. Buenas noches a todos. Feliz noche. Buenas noches. Mañana, nanay, nanay. Saludos, bendiciones. Igual trabajo, no hay mañana. Sí, tenemos que devengar. Licenciado, interesante. Adolfo me comentó que no podía asistir a la clase por una emergencia familiar. Enterado. Lo puede escribir. Gracias. Ahí en el grupo, en el chat. Ah, que perfecto. Solicite el permiso. Ah, chévere. Ahí. Gracias. Ok. Bueno, nos vemos, gracias. Cuídense. Feliz noche, un gustazo. Mucho gusto. Feliz noche. Hace igual, feliz noche a todos.